Son ellos una parte de los educandos que gracias a la colaboración y solidaridad llegan a las aulas cienfuegueras, quienes desde ya se suman a los festejos que reconocen la valía de sus países natales. El Día de África es un día muy importante, ¿no?, para nosotros. Digo con algo específico, o sea, específicamente porque nos encontramos fuera de nuestro país, o sea, de nuestro continente. Y estando aquí en Cuba, que ya ahora no difiere mucho porque ya estamos, nos hemos unido más y hay personas de diferente nacionalidad y siendo africano. Y otros profesores también que han estado en diferentes países de África, que nos dan ese mismo apoyo. Llegar aquí en Cuba fue muy difícil al inicio, porque imagínate que nosotros, o personalmente, yo no sabía hablar español. La primera vez que escuché la palabra buenos días, lo escuché aquí en Cuba, era muy difícil. Y estamos en aula donde la profesora que nos estaba dando clase no habla nuestro idioma, ni francés ni inglés, solamente habla español. Entonces fue difícil, y hasta que llegó un momento que estábamos diciendo que nunca vamos a poder hablar inglés. Pero hoy en día estoy aquí hablando español, significa que ya aprendí español, estoy en sexto año en la carrera de medicina aprendiendo en español. Y la colaboración, hablando de la integración de nosotros hacia el pueblo cubano, es que el pueblo cubano es muy, muy, muy agradable, abrieron las manos para nosotros, son muy amistosos. El Día de África tiene un significado particular para nosotros. Eso, desde nuestro país se celebra esas fechas, esas son fechas importantes para nosotros. Y venir aquí a Cuba, que es fuera de África, muy lejos de África, y que nos permiten celebrar ese día, es algo que de verdad nos va directo al corazón y algo que todos los años nos emociona y todas esas cosas. Y entonces al final nos permite enseñar al pueblo cubano y a los que no saben, porque realmente hay mucha gente que no sabe qué es África en general. Saben de que África existe, pero no saben mucho. Entonces nos permite enseñar nuestra cultura, nuestras tradiciones, todas las cosas que estamos. Y nos recuerda de dónde venimos. Con el apoyo de organizaciones como el Instituto de Amistad con los Pueblos y la Federación Estudiantil Universitaria, estos jóvenes provenientes de varios países africanos tienen los lazos de hermandad como bandera. Aliena Armas Enríquez, Notisur.